¿Qué demonios? Mira. Qué pájaro, ¿eh? Mira. Tú no puedes pertenecer nada. Qué pájaro. Eres joven, es por viejo. Por eso, es por viejo, sí. Fui a llevar las vacas el día. Eso sí que estuvo bueno. A ver, a ver. Bueno, escuchad un poco. Y entonces estaba un machado cortando brazos. Mira, ese pelo. Un han pasado un corto grandísimo. Y vin de mí, y él. Abrazo la silla, quería hacer un menaje. Rombra la tiró menar. Cuando el veterano lo vi, yo vine torto, no podía llegar a casa, torcíme de tal forma. Pero sin corto. Eso me metió. Sí, que tiró un corto. Dijo, pero ve cheo de pelos. Yo vine cheo de pelos por dentro, por fuera. O sea que te peleaste con él. ¿Qué pensaría? Que era un mosquito. Ay, oye, ¿qué es tu padre que viene? Iguala, me paro. La corrada, pero... Dice, Norita, están ahí. A ver, Norino, cuenta algún más, porque si no, Santiago Pei que nunca era arrancar. Lucy. Santiago, junta a aquel que dice que te va a estudiar su teso. Luis, porque yo fude y va a calabar. ¿Para ir para Rorote? ¡Claro! ¡Adiós! Yo fude y la calabar. Pero usted estaba de pastor. A ver, que lo va a contar. Estaba dentro muy alto. Iba muy bien. Y le pisaron el lume porque estaba frío, como el agua. Entonces estaba entre ahí, en el suceso, a cacer. Claro, claro. Estaba muy alto. ¿Pasa paquetita? Pasó muy bien de muy bien. Hombre. Y a ustedes estaban dentro, claro. Ay, qué leche. ¿A ti ha sucedido? ¿Con qué? ¿Qué le pasará? ¿Qué no le pasará? Salimos fuera, así me reporta, yo vi a Dios que tenía hambre. Ay, ay. Me chupé, chupé, y a lo caso había que saber por dónde tenía una cosa. Así salimos a... Habla despacio, no sé. Cuando... Y vimos una cosa blanca en el campo. Sí. Yo me... Porque... Vení para verte. Por valerar. Vine para verte, claro, solo. Como le agarramos algo y atiramos, pero veía que la pesada de agua no dejaba. Había que pesarlo muy. Ay, no. Con que pesamos la empresa. Claro. Y era un cordero. Resulta que... O sea, cordero asado y a pan no muy. No podía meter saca. Caíó. Un granado, caíó una presa y afogó. Y afogóse, claro. Claro, trancó un aspa de aquel. Bueno, así se iba el pelao. Claro que sí. Eso comía. Y te farío mucho, ¿no? Te farío. No. No. No, porque paró pronto. Tancó y punto. No, tampoco, al final. Se encajaría y ya. Sí, ya paró y ala. Allí pegábamos y hacía ocurrir una barriga. Para que espalda. Estaba lleno de agua. Estaba hecho de agua. Y ustedes... A ver si estaba vivo. Y ustedes querían que embebecía. No, él esperaba que... Estaba vivo o muerto, pero... ¿Y qué? Buenas. Oye, buenas. Una vez Abelino y yo quisimos parar la rueda de Luis, ¿no? Con un pavo para la rueda. Para venir a la rueda y el palo para adentro.
Y que llevamos el muy. Sí, sí. Ah, pues se saldrá la rueda para arriba. Claro, no, y el pau quedó ahí dando vueltas. Y gracias que no fuimos, no. Éramos pequeños. Yo pues a ver cómo paramos la barrada. A ver cómo la paramos. Metimos los mangos aquellos, los dos teniendo cuenta, empezó un tocotón, tocotón, y me echó unos todos rodos. Se nos lleva a marchar. Y a movernos a nosotros. Eso es peligroso. O vamos a intentar un perro cantar los dos. Marino. No, non te acordas quando vivici no fonte de Poule e da Poula e ti puxaxe a fazer as tuas cousas e a dar un sin rir? Ah, no. Estaba mirando. Iba a buscar de xe. Llevaba merenda para no saco. Era con o tempo de fora. E a tanto ali no, na fonte da Poula baixei o barco e tei o saco e baixei beber. Cuando sentí así como os ríos. Ay Dios, mira, sí, había un médico en pé de mí, de poco cago con él. Cuando se yo, Manuel y Herminia, que este en otro mundo que no nos asentamos, era novio, estaban ahí afuera y estaban detrás de un chestello. Ay, que estarían ahí haciendo, No pasa nada, hombre, no pasa nada, no pasa nada. Sí, yo sé que no pasa nada, pero como vosotros sois un perro. Sí, perro. Sí, no tenéis nada, vosotros. Un perro que se va a dar. Tenía un morro hombre. Me hacía pelota. ¿Qué pasa? Que cada vez que ibas a cagar, tenías que... Es que nunca había, nomás era un equipo. Don había que agarró un... Iban a rincar. Y agarró una pataca muy grande. Uy, madre mía, mire qué pataca, era un sapo. Sí, pero era presa, cansado. Antes, que se botaba un museo de pataca. Y se hacía un frío. Estábamos a mi madre arrincando, era un burbujarelo, no vale para nada. Cuando se iba una patacoa. Y dice la madre, mire que tiene que patacoa. Dice, mira, no, no. Tiene que haber girada. Besé a presa de los campesinos, le veía toda la noche a dormir con él afuera. Oye, no, no. Y a en volver a editarse sin un campo. Gracias, coche, bufar. Yo cuando estaba en el hospital. ¿Alentaba? Pues, no, estaba con Mili, era cuando estaba con Mili que se había operado. Sí. Seguía ido por el pasillo. Ay. Cuando llegó mi mujer, ella dijo, por favor, no saben dónde estarán las enfermeras. Digo, estarán para ahí, en esa habitación de ahí. Entonces, ¿qué le pasó? Mire, nosotros no sabemos nunca, estuvimos en el hospital, estoy con mi marido que estuvo muy mal. Y ahora está allí atravesado, y la cama se puso así, y no sabemos cómo... Yo digo, vamos a ver, voy a ver, pues, ¿cómo faría? Estaba atravesado, era gordo, así, y a cama repicada. Rodó, era gordo, rodó, y se metió en el medio. Para subirlo y... Delante y de atrás. ¿Para qué le andaron ahí? No, no, nosotros no le andamos. Digo, no, no pues... No, pues ella sola. Ay, Dios mío. Con cerveza. ¿Por qué la reconoce la culpa? Una vez. Pues mío. Fui a Galicia. Y a... Bueno, había niños. Cenaron, durmieron ahí. Cenaron los niños. Y a disco que de los otros niños que le botaran cacho de leite.
y tenían así a cazola una cazola así entre rodillas. Y si de ellos un berrón muy grande, abrir unas rodillas y marcharon ya o leite y los cachos en vaso. Vaya por Dios. Vaya a ser a brutal, berrísimo, estoy que es humido. Y si pegué ellos un berro y abrir unas pernas y tirar unos cachos de leite. Por ahí que pior miedo. Pa. Era milorello. ¿Qué Santiago como sabía? Dice que era peor mío. Eso fui yo como un día en la Cebalín, estábamos Jacinto y yo. Oye. Y el tío Carril. Y el tío Carril tenía una potiña así, no, con cachos. Y una braña. Sí, una cabana. La Cebalín, el Ina. La Cebalín, sí. Y había un racho ese así, no. Y el tío. Un potín encima de un. Claro, hoy. Me ha pasado la que tengo esto aquí metido. Y acá siento. Salta para allí, salta para otro. Salta por un lado, salta por otro. Mirad y apóstate a tus cachos. Y el otro carril dice: que me vas a tirar los cachos. El uso. Para quieto, me vas a tirar los cachos. Y así se iría. Ya siento nada. Que a poquín, nada más que un pesa no estaba algo despistado, vas. Salto para allá. Salto para allá. Un carril tenía un machado así, hola, un machadín. Agarro machado, Jacinto, la puerta para afuera. Ay, pero mira. Y después, tu carril, torrando los cachos, acabando de torrarlos, ¿sabes? Para que. Para poder comer. Esto es un cabreo, Jacinto, en todo día. No, no me parecería, ¿no? Mira qué diversión, hombre. Ahora voy a contar yo. A ver, María, dale. Es un poco escaloso. Sí, yo no me gusta nombrar a nadie, ¿eh? Eso no, bueno. Estábamos en una cabana con ganado y había un señor ya mayor y empezaba así a escurecer. Y echó un petardo él, pero el petardo fue un perro, pero muy grande, con una bomba. Y salió así, salió tan... Aquí no se dice quién es, ¿eh? Ya sé. Y salió... Entre la puerta y a las 7 de la noche dice: corre bien, quien te llega el día a Burbia, ¿eh? Pero tienes que correr. Eso fue verdad, lo que pasa es que aquí no se nombra nada. Sería Virginia, ¿verdad? En ese cuento. Un camino. Una vez había un hombre aquí que fue a casa de cura. Y claro, él le daba llegando a peinar. Y repetido, y cuando salió, a poco no llega a casa de dolor, pidiendo. No, 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 casa, no, 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 que en casa de cura no se puede peinar. Venga, ¿qué? Los zapatos. Está bien. Está bien. Se está bien. Estamos a pie del forno. Oye, que no, mira, ¿quieres beber algo o comer? No, está no. ¿Está frío? No, no, no. Estábamos salgado, dos meses vino y ocurre. Eso, y a Sánchez, no, era con Mesemino y a Sánchez y a tío Erejos. Oye, eso fue demonio, tío. Cintó así de la nariz y a su nose ya fue a zapato de cura. Eso es Sánchez. Y ha dicho, no se diría, bueno, eso no está importante. ¿Qué dijera? Lo dijo Dios. Dijo cura, señora Erejos. Dijo él, buena portería. Claro, hombre, ya bueno, pues sí. Zapato. No, se lo repite siempre en un. No lo hace. ¿No? Ni a casa maular, que hay que ir a la peidar. El tiño oído también a Luis. Venga, Jandro, te toca a ti ahora. Sí, yo es uno que he oído, de una historia que contaron. No sé si se pueden decir nombres, pero bueno, había un señor que le murió que se llamaba Camposín, ¿no? Sí. Bueno. Bueno, se llamaba Luis y le llamaban Camposín. Era porque era de... Pues este fue un día a regar a los vaiños y entonces se peleaban allí por el agua y estaba regando y estaba allí con la batideira al lado del regacho para que no le quitaran el agua y guardando. Y van dos chavales del pueblo y llevaban un escopetón de esos de la guerra que estaban recortados. Y ya, vamos a darle un susto a este, verás tú. Pues siempre estaba con el agua allí. Y van por detrás, y llegan y le hacen ¡pum! ¡Camposín al suelo! Del susto que se llevó se cayó al suelo. No, así faría. Y después, claro, se da cuenta que nadie lo ha matado.
No, y tirar, se asustó y creyó que se había muerto. Pero vio que no estaba muerto. Claro. Levanta la cabeza y ve a los dos chavales. Sale detrás de los chavales. Creo que no quedaba en Beiño por recurrirlos. Este campolín con galochas corría que se mataba. Y no lo sabía, ¿no? Y decía, y lo que decían los chavales cuando lo contaban, era petirno, pero corría que se mataba. Ahora voy a contar. Estábamos un fiambro en una casa. Aquí en un pueblo. Cuando éramos jóvenes. ¿Estábamos juntas? Sí, claro, como estábamos en galochas todos. La vengada en galochas. Mira que bien. ¿No es? Ya sacamos las galochas todos. Y a vengar en carpinas. En carpinas, claro. Y había un señor, era como nos, un rapaz, y era, ya no notamos que no usaba sacar las galochas, digo. No, carpines del frente. Porque, bueno, es que se sacó. Yo, la casa estaba sucia, si le íbamos a bailar. Y había baile, tocaba la pandereta, y a uno tocaba flauta. Y tocaba la... Cuando, bueno, ahora ya nos pusimos a bailar, y resulta que, claro, el hombre... Los carpines nada más tienen la tapa de la capa de pulido. Y allí fue, como ya había polvo, cuando íbamos bailando. Estaban desgastados. Un polvaero, porque las tapas que tenía. Y este venga a reírse de él. Y el hombre no se cuenta. No se cuenta. Y él dice, ya me pesa por sacar la regalacha. Vaya malos que son de este. O sea que, linda hoy tener regalo, ya hoy toca que rabear. Mira cómo te acuerdas. Y ahora, escuché ya casi no. Y ahora la tía Josefa, la Josefa, pues Dios, que no me suena así bien los nombres de esa señora. Esa cantaba así. Este pandeiro que toco es mi pélico de ovella. Sí, linda hoy tener reaba y hoy toca que rabea. Quiero para dama, miña ala de papeles. No te quiero para dama, quiero te para mujer. Ay, ala, la, ay, ala, la, ay, ala, la, ay, ala, la. Pensabas que te quería, canastro bello se enfundo. Pensabas que te quería, canastro bello se enfundo. Pensabas que te quería, no hay parros por lo mundo. Ay, ala, la, ay, ala, la, ay, ala, la, ay, ala, la. Ah, ¿qué?
cuando llamó de si es que fuese por la bota que habíamos implementado, la tenía fama que tenía, pero que fama y todo que no tenían que meter a la hora de mí. Fui a Ángel Rubiño, estaba colgado allí en una playa. O sea, bebía una vida en el Duarbo. Desde aquel odio de yo Ángel Duarbo, porque dijera a Miseu que para beber un vino que había que pechar los dientes. ¿Así cuánto hay? ¿Es para que no me vida? Claro, se pillaba el cuello. Pero mira que si a uno le habían caído dos dientes. Hombre. El mismo Ángel, ya no voy a votar a lugar. Estuve mirando así. Y le dije, papá, y luego no te chorre. Venía que mataba. Venía con una escopeta. El último día del año. San Silvestre, sí. El último día del año. Sí, 31 de diciembre. Ay, vinha deste lado da boca do campo, do Carballal, e não vês que eu vou baixar deste lado, hai unha... Tu nunca irias. Unhas barrancas. Non, hai unhas calangos. Sí, sí. Algo ben sabe. Home, sí que foi. E vinha con unha escopeta, e a relverou e a caiu... Disparouse e matouse ele. Dicía a minha madre, o padre da tía Bernalda. Mira, tu Silvestre. Mala suerte. Por no mala suerte. Puesto, claro, claro. Por traer a escopeta. Claro, sí. Por traerla mal. Claro. Papá, acorda hasta que a la vez... Escucha, hablaré bajo. ¿Te acuerdas aquella vez que llega Patrick? Está tu perro ahí en el hondo de la escalera y venga a ladrar ahí. Y está tu mujer mal. Y llega Patricia y dice, abuelita, abuela, ven, que ese perro te está pidiendo una pastilla para pilar. ¡Qué bueno! Sí, sí, sí. Para Pilar, mira. Era Patri pequeñica como mi reto. Y sintió a Pilar quejarse, porque Pilar se estaba quejando allí. Estaba enferma. A ver bien cómo estaba enferma y se quejaba. Y el perro vino ahí abajo. Estaba ahí. Aquel perro negro que tenía es que duró tantos años. Estaba en la escalera así. Abuela, abuela, ven. ¿Quieres subir para arriba? ¿Qué quieres, Patricia? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Ven, que este perro está pidiendo una pastilla para Pilar. Gracias. Mira. Sí, sí, así fue esa. Ahí la inteligente era la Patri, la niña. La Patri un día dijo... El perro sí, pero la niña mira cómo supo interpretar. Era... Bueno, voy a contar yo una historia. Esto era el niño de la hermana de Ángela. No pasa nada que lo cuente porque ella lo contaba, ¿no? Pues resulta que tenía una cabra y andaba pañando por ahí hierba para la cabra. Y fue al cementerio. Al cementerio había una hierba muy claro, buena. Estaba seca. Claro, entonces era así al oscurecer y estaba medio lloviznando y llevaba un abrigo. Llevaba una mantela. Ah, mira, el otro lo sabe también. Ya una mantela. Y de repente, pues según estaba así, oye, le empiezan a tirar de la mantela. Y dice, cualquiera mira. Mira si hay algún muerto ahí tirando. Y la mantela vaya, y ella vaya, y la mantela, y cualquiera mira. Así que pisaba y dice, tiro la mantela. Y para casa corriendo. Que lo era, mira, al día siguiente, claro, va, dice, tengo que ir a que se vea a ver qué pasó. A ver si veo la mantela. Y se la había quedado enganchada en una cruz. Claro. No había estado muerto. No. Fue cuando murió. Siempre pero vamos a contar otro que hay una por ahí. Lo de Lucía y Juan. Ay, esa sí que es buena. Lucy, ¿dónde está? Aquí. La hermana de repuesto. La hermana que tienes de repuesto tú. Pero es que yo no me acuerdo muy bien, vosotras... No la sabes, no la sabes. Dijo... ¿Tú te acuerdas? Yo lo veía con las manos sucias. No, pero espera. Juan vino y venía, claro, con las manos sucias. Y Lucía le dijo, oye Juan, qué manos más sucias tengo. Y dice, estas porque son de trabajar, pero luego... no. Y luego otro día se las vio limpias, me parece que era así. Y dice, no, es que yo tengo unas manos para trabajar y otras para ir de fiesta. Y se lo creyó. Algo así era, pero exactamente no sé si era así. Y se lo creyó Lucía. Claro. Una vez fizemos un magosto, Concha, e en casa de tío Antonio, ali no bajo, a Florinda e a María Tía Rosa. Bueno,
trouxer e elevamos. É de maneira que tiñamos algo divino para facelo má gosto. E emitímolo no forno. Alberto era un dos que iba. Ah, sí? Hombre, para escondelo. Pero tienes pantalón. E asaron as castañas. E entraron e ele lavou e cabrón e daron un vídeo ali no forno. O Alberto. Ali dicía, un danado xugar a louzas. Ningún fido, ningún andou buscando unhas casas xugar a louzas. Ai, que risa. Estamos amasando. Ahora vamos a arriba.